Hola a todos chicos, es Diepify y bienvenidos a una recopilación más de fails gracias a este increíble usuario. Muchísimas gracias Naruto Super o Steer 2700 nuevamente haciéndome una recopilación de fails. Quiero que sepan que esta introducción es generalizada y prácticamente les obligo, bueno no, pero suscríbanse al canal de Naruto Super porque de verdad el canal es hermoso, es bello. Steer 2700 como pueden ver me hace bastantes fails, un montón de fails, aparte está haciendo Mario 74 Extreme Edition. Me hace fail de una hora, así es. Y eso yo, en realidad, lo aprecio demasiado. Les pediría que se suscriban a su canal. No se van a arrepentir, estoy seguro de eso. Sube fails creo que prácticamente dos veces a la semana, si no es más. Y está muy activo. Y me ha hecho hasta fail de Kaizo Mario World 3 y de Pirate Land de Mario Party 2. Sin más que decir, vamos a empezar con el video. Gracias, Steer 2700. Muchísimas gracias, de verdad, compañero. Así empieza una historia muy tonta. ¡Hey! ¡Hola a todos chicos, hijos míos! Es Diepify, bienvenidos al episodio número 1 de Let's Play Mario Party 2, o Mario Party 2, como lo quieran llamar. La fiesta de Mario 2, bueno. Sale en la cocina, pa'l huevo. ¡Salta el concha, tú! ¡Ay, teledirigidos, huevón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ¡ay no! El misil Yoshi, 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 Yoshi. ¡Ah! ¡Woo! Sabandija, anda. Cosa Mario Wario atrás, ¿no? Un poco sucio este juego. Si se dan cuenta la cara, el gorrito de Mario y la... Bueno, la cabeza de Mario y la cabeza de Yoshi. Un ratito. No, 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 pero yo estoy volando. ¿Pero por qué Wario maneja tan mal? Wario es el que maneja, ¿por qué está manejando tan mal? Wario, ya estoy molesto, ¿eh? Wario está manejando malísimo. ¿Por qué me mandan una computadora tan bruta? Mira, se choca contra la columna. Cuidado, Wario. ¿Cuántas rondas son? ¿Una? Si es una ya perdí, obvio. Ay, Wario, Dios mío. Baltasar Cojinova, 4 de copa, Wario. Ah, nuevo récord. Muy bien, hazle sopita, Yoshi, a la princesa. Sigue moviendo la boca así. A cobrar venganza. Bueno, venganza de todavía de nada, porque no me ha hecho nada. Pero es hora de robar. Para robar monedas en este juego, gasta 5 joles, 5 lucas, 5 euros, 5 monedas, como lo quieras llamar, 5 maíces. Muy bien, 5 pancitos para robarle a Wario. Y la recompensa de este juego es bien buena. Es bien buena, tengo que presionar repetidamente. ¿Qué? ¿Solamente 6 monedas? Está mal hecho esto porque yo apreté muy lento la, entonces no me concentré por hablarles a ustedes. Ah, pierdo ahora 3. Ok. Mejor no digo nada. Bien amarrado con la correa, con la cual le vamos a dar bien duro a la chiquita con la cual nos ha tocado ahorita Handcar Havoc. A ver. Lo que me preocupa... Soy un tarugo. Creí que este juego dependía de presionar A y B, A y B, y no solamente A y con B se frenaba. Verga, corobe, verga. Hijo Cojinova, 4 de copas, los creadores que... ¡Ay! No se preocupen, que los New Record van a ser míos, pero cuando tenga más costumbre en los juegos. Empezamos con Bumper Balls, un juego clásico de Mario Party 1 también. A ver. Hola princesa, ¿cómo estás? Soy el payaso de tu circo, el que te rescata de Bowser, pero él sigue vivo y es el año 2018 todavía. Y todavía no muere. A ver. ¡Ay! ¡Uy! Ok, quedé con Baltasar. Este juego está mal hecho porque a veces los personajes... Bueno, no a veces, siempre los personajes quedan rebotando, pero ninguno se cae. Así, ¿ven? Entonces, no hay diversión. Debería haber una especie de turbo para que, qué sé yo, o sea,
a caerse, gordito. No se cae, Baltasar. Está pe... ¡Ay! 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 Su barriga... no me está empujando su... la pelota. Me está empujando su barriga, ojo. ¡Ay, Baltasar! Se quiere vengar del robo que le hice. Agarrar impulso es muy difícil porque Wario me sigue. Y para yo agarrar impulso tengo que alejarme. Pero no puedo porque me sigue. Y no me puedo pegar mucho a las esquinas porque si no me tumba. Entonces prefiero que quedemos en empate y no ganemos nada de plata. Así es, empate, no ganamos nada de plata, nadie cayó a la lava, todo. Pero bueno, va, no importa. De nuevo, ah, no, Bowser. Yo decía ya otro duelo, ya estamos ya muy... mucho duelo ahí acá. A ver, Bowser, quítale 15 monedas, igual que me quitaste a ti, ¿no? A mí, ¿no? Es más... ¿Es en serio? Dios mío, santísimo. Si se tira el pedo, yo voy a... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Coño de tú. Ya, Yoshi, Yoshi. ¡Ay, no! Ya, ya lo agarraron. No te preocupes, Yoshi. Oye, pero le están dando las targets a ellos gratis. ¡Ah, no! ¿Dónde está? No, no lo veo. No hay un radar que me indique. Esto es trampa. ¿Qué trampa? Mira, mira, le dan... Ah, me da a mí. Ya, mejor no digo nada, güey. Yoshi, ¿puedes disparar? Gracias, Yoshi. Gracias, gracias. Mira, no veo nada, no veo nada. Bueno, este juego está mal hecho. Yo no voy a jugar, me quedo acá nomás. Este juego está mal hecho porque la computadora... sabe dónde está, dónde salen los blancos. Ya. Como si tuviera un radar... para saber dónde están los blancos. Los blancos salen por arriba y por abajo, por el medio. Y yo no sé dónde están los blancos, pero la computadora los encuentra más rápido que yo. Entonces, obviamente, ganaron por trampa. Porque, sí, y esta... Entonces, ahora sí vamos sin practicar. A ver qué cara me pones ahora. Ah, la misma. Ah, perfecto. A ver. Ah, no, no es la misma, no es la misma. A ver, el pelo lo tiene... Ahí está. El pelo está ahí. A ver, este mechón de porquería lo tiene hasta... Ahí está, perfecto. El mechón hasta... Un ratito, no, un poquito más pegado. Ahí más o menos, ¿no? Ajá. Ya, ¿qué más le cambio? ¿Qué más le cambio? Ah, no, esto. Ahí para arriba y ahí para arriba. Ahí está, el mío está perfecto. Debe sacarse un 100. A ver. Un 100 el mío, ¿ah? ¿Eh? ¿Ves? Yo soy perfecto, yo nací perfecto. ¿Para qué más quieren perfección, güey? Perfecto, excelente. Bien, 49. Y ahora, aquí voy a practicar. A ver. ¡Ay, se me subió el volumen! ¡Arranca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ya perdí, ya perdí! ¡Ay, estoy muy atrás! ¡No, mejor no agarro monedas! ¡Olvídate! ¡Las monedas! ¡Ay, me... No, 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 no. Ya me acordé. Yo lo hice mal. Ok, lo acepto. Yo recuerdo que hicimos 5 turnos. Veamos las estadísticas. A ver, honguito. ¿Por qué me abres la boca así, honguito? Parece que quieres comer un chorizo. Mario está primero. Baltasar segundo. Yoshi tercero. La puta cuarta. La verdad, chicos, esto está para cualquiera. Miren, Koopa Troopa con cara de huevón. Yo creo que Wario va a ganar. Uy, sí, claro, cómo no, huevón. Va a ganar. Yo tengo una estrella. Tus predicciones es una porquería, tu Koopa Troopa. Como tú, eres una porquería andante. Por eso te quitaron el protagonismo. Y Toad te ganó el protagonismo en el Mario Party 2. Porque tú eras el protagonismo. Tú eras el periodista en el Mario Party 1. Lo siento mucho, ahora Toad es el protagonista. Mira la facha que se mete ahí con un barquito más horrible que la patada del pobrecito. El pobre infeliz no tiene donde caerse muerto. Pero igual es el protagonista, así que Koopa Troopa, lárgate. No sabes dar predicciones, por eso te votaron de la producción. ¿Viste? A ver, la producción dice que ahora los bloques, bueno, los cupas, etcétera, y tenemos que agarrar a Toad, ¿no? En la caja. Ahí está, vamos bien. La computadora se confunde al final. Vamos bien. C-
Casi agarro a Bowser. Bowser hace que perdamos un peldaño. A ver. Eso estuvo difícil. Verga, no, pero acá solamente... ¡Ah! Dije, acá solamente es a la suerte, pero ya gané. ¡Juju! Bueno, el último dado... Según lo que salga. Bueno, me ganó porque estaba... Yo no recordaba cómo era el juego y me confié, ¿no? Pero me quitó 10 monedas, así que no me importa. Sí. 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 La pelotita, la caparazón, rebota entre nosotros como sándwich triple. A ver. Y yo soy el arquero, peor todavía, porque ni en la vida real sé jugar fútbol. ¡Dale ahí, muévete! ¡Dale, dale, ahí, no! ¡Bien! ¡Otra más, va! ¡Ay! ¡Va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Verga, dale, muy rápido está! Vamos de nuevo. Vamos, está muy rápida. Está muy... Me da miedo. Pero que eso fue muy rápido. Flash es más lento. Flash es más lento. Ya perdí ya. No, no, sí, ya sé que ya perdí porque es mala suerte esto. Mírala. A ver, 2-2. Una más. Muy rápido va. ¡Métete en el arco, Yoshi! ¡Yoshi, haz algo, Yoshi! ¡Pero de estúpido! Perdón, voy a tomar un poco de agua acá. Yo soy el que elijo. Los voy a marear. Voy a poner arriba, Z, izquierda, derecha. A ver si pueden con eso, pelotuditos. Tienen que copiar lo que yo puse. Arriba, Z, izquierda. Ahora sí se friegaron. Les voy a hacer una bien difícil. Vamos Z, vamos abajo, vamos B, vamos abajo, vamos izquierda. A ver, ¿qué te parece esa? Mal, dinosaurio huevón. ¿Tan rápido acabó? Este juego está mal hecho porque al menos deberían ser 3 rondas. 2 rondas, nada, cualquiera lo hace en 2 rondas, güey. Cualquier cosa este juego. Pirate Land. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio, episodio número 7 de Let's Play Mario Party 2 con Pirate Land de nuevo, pero ahora con 30 turnos. Un like, chicos, compártanlo si les gustó, me ve mucho. Esta vez a ganar de nuevo. Chao, chao. Hola a todos, es Diepify y bienvenidos al episodio 8 de Let's Play Mario Party 2, en el cual vamos a jugar de nuevo Pirate Land, pero con 30 turnos y ya está. Vamos a ver quién sobresale con 30 turnos, vale, está. Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente a Mario Party 2. Un juego sumamente aburrido porque está mal hecho, ¿sí? Porque no tiene cómo acabarse. Así es. El rebote es muy que me caigo. Casi, pero no. Sí. Llega un punto en Bumper Balls, como ya les dije hace unos episodios, que simplemente yo, por ejemplo, me voy a quedar con la princesa y no vamos a hacer nada más que estar atropellándonos y ninguno se va a caer al agua. ¿Por qué? Porque la pelota no tiene turbo. Entonces vamos a estar dando vueltas como tarados, como lo estamos haciendo ahora. Parecemos un par de retrasados mentales. Y no vamos a llegar a un acuerdo absoluto. Sí, para nada. Entonces, bueno. Como pueden darse cuenta, mira. Mira nomás. Mira. Qué divertido este juego, ¿no? Qué divertido, mira. Mira. Uy, ¿quién se caerá al agua, no? Uy, está difícil. ¿Quién se caerá al agua? No se puede, ¿eh? Porque, uy, la pelotuda se fue al filo. Pero no, igual, el rebote es el mismo, no tiene fuerza. Yo siempre he creído y estoy 100% seguro de que Bumper Balls lamentablemente es un juego mal hecho. Y esta vez lo digo en serio. Ustedes pueden darse cuenta, ya la segunda vez que me toca Bumper Balls en este juego de Mario. A ver, me concentro. De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. De nuevo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, 17. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 17. Sí, lo dejo ahí. Yo me acuerdo cuando jugaba con mis primos. Cuando jugaba con mis primos, este juego era muy fácil ganar porque todos poníamos la misma cantidad. Pero mis primos troleaban y ponían 18, pero en un milisegundo. ¿Por qué perdí? ¿Por qué perdí? Ahora ya no voy a poder agarrar mi estrella. Porquería. Largo por cata, a ver qué vas a agarrar tú. Chiflado, muy bien. Por pelotudo. ¿Por qué pateas el aire, pelotudo? ¿Una mosca? Ay, hasta que tire la caparazón de porquería. Ni siquiera me puedo mover bien. Bueno, me voy a alejar de ellos. Es que no me puedo mover a la izquierda. Está mal hecho el cartón. ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Chalaquita! ¡Chalaquita mandril! Tu última oportunidad. ¡Aléjense, Satanás! ¡Ay, princesa! ¡Miren, miren el hocico de la princesa! La cara de la princesa está salida del palitroque. A ver. ¡Aléjense de mí! ¡Mandril huevón! ¡Mandril huevón! Ni uno, a ni uno acertó Madrid tarado. Lo más gracioso es que pelotudez, mira. Y de nuevo el pelotudo falla por segunda vez en un mismo video. A ver, qué miedo, ¿no? Un fantasma mientras montamos skate en un castillo. El castillo de Satanás, a ver. ¡Aléjate, Satanás! ¡No me comas, Satanás! ¡No me muerdas! ¡Era que la computadora aprieta ve muy rápido! ¡Su codificación es muy mierda! Si quieres, róbame 20 monedas. Pero lo único que te pido es que te apresures. Ya, róbame 20 monedas, sí, claro. Al mandril de porquería no le robas 20 monedas. A todos no robas, no, pero a mí sí. Ok, no importa, siempre el juego contra mí. Chao, putito. El último dado es muy rápido, a ver. Va, uno. Pero rápido, para hoy día, sube. Va, un peldaño. Va, segundo peldaño, listo. A ver. ¡No! Ah, bueno, y sigo en bastos. Estoy hecho un retrasado, no se preocupen. Ah, gracias, ¿eh? Ya, me caigo mejor. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! Siempre el mejor, siempre el mejor, viste, siempre el mejor, güey. Muy bien, chicos, muy, muy bien, excelente, buenísimo, buenísimo. Vamos a tirar el dado y vamos a rogar porque es pasar el puente, vamos a pasarlo, pásalo, pásalo. Contrario, es decir, la máquina no tiene que mirar la posición que nosotros estamos mirando. Entonces tenemos que movernos antes de que nos mire y que termine la canción. Siempre he sido malo acá. ¿Qué? Un ratito. Mandril huevón. Sí, 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 sí. Yo tengo que confundirlo. O sea, Mandril ya está de... A ver. ¡Cabeza de carne! ¡No! Está bien difícil. Porque la máquina se mueve bien rápido. No, no se puede. Es muy difícil. Y ahora ya es la última oportunidad y tendría que agarrarlos a los dos al mismo tiempo. Entonces ya perdí. A Luigi nomás lo agarré. Sí, es muy difícil este juego. Está mal hecho. Bueno, no importa. Cuando algo está mal hecho, no se puede. Ganaron por la cabeza de cartón nada más. Porque si no ganaran por esa rubia cartonera, el Tecnopor estuviera mal hecho todo el juego. ¿Por qué estamos con los números tan bajos? Puta madre, huevón. ¿Por qué tan bajos? Claro, 20 monedas. Yo siempre tengo que darle 20 monedas, ¿no? Siempre la misma estupidez, pero no se preocupen porque al final
de cuentas el mapa, ¿no? El bonus me va a dar mi estrella, pero igual, o sea, está mal. Me concentro. Este juego es trucado, ¿eh? Mucho cuidado en las curvas. Mario, cuidado, Mario. Cuidado, Mario, la curva es peligrosa, verga, hijo. Coño, hijo. Ay, Mario, Mario, no. Oye, Luigi está muy rápido. Pero cómo esta tarada puede llegar primero si se ha dado mil volantines, huevo. Es que no entiendo la injusticia en la vida. Nos tocan juegos repetidos, sin más. No, este juego no, marico. A ver. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay, puta! ¡Por el culo! ¡Te doy por el culo! ¡Por el culo! Vaya a joder a su vieja. Tengo que sacar menos de 4. O de 5, no sé. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, de nuevo. Creo que era 18, huevón. Perdimos todos. Ver. No. Miren, Perbol, acá rato van Perbols. Un juego estúpido que va a acabar en empate, van a ver. ¡Ajo! Verga, dale, no jorobes, huevón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué juego para más estúpido que... ¡Ay, me van a matar a mí! Está siendo muy largo. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la estrella? ¡Pero se la han regalado! ¡Está en la cara de la puta! ¿Me estás cargando los huevos? Me concentro. ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Sal! ¡No! ¡Dios mío, santo! ¡Dios mío! ¡Ampárame el señor! Que no se me acerque, ¿eh? Que se aleje de mí. Verga, no jodas. ¿Dónde está Bowser? Voy a usar la lámpara el próximo ronda. La próxima ronda. ¡No tiene plata este tarugo! ¡Me había olvidado de que Bowser iba a aparecer! ¡Y los tres están en filita! ¡Pero mira qué gracioso! ¡Oye, sacándome los saltos, Bowser! ¡Baboso! ¡Imbécil! Ah, no, pero es suficiente porque le va a robar a Luigi y al mandril. Suficiente, está muy bien porque la puta no tiene plata. Excelente. De nuevo este jueguito de porquería que siempre pierdo porque está mal hecho. Dios de su madre, bro. A ver, tengo que ganar. No voy a saltar ninguna moneda. ¿Pero por qué me quedo atrás? No entiendo. ¿Por qué? ¿Son tan rápidos las computadoras que tiene? ¿Tiene la VEN automático o qué? Definitivamente aquí la computadora se la agarra conmigo. Es decir, está mirando mi cara de cartón de Tecnopor para ver dónde no ir. Para ver dónde ir, mejor dicho, a ver. Uf,
Ay, mono, mandril huevón. Esto está difícil. Siempre me he puesto nervioso en este juego. A ver, va de nuevo. Bien. Bien, Luigi. Bueno, bien, bien, bien. Me voy a quedar neutro, creo. Vamos a ver de nuevo. No seas idiota, mongol. Ahora me quedo solo contra este pedazo de cartón rubio. Verga, vale. A ver. ¡No! Y me sonríe todavía el cartón. Ay, verga, no jodas, huevón. Pero... Oye, pero un poquito más de... Ay, Dios mío, no, no voy a pasar. Un número más alto, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Perfecto. Lo último que faltaba para que todo vaya peor. ¡Se rayó la porquería de emulador! Y ahora mi estrella que agarré ya no está. Pero no se preocupen porque voy a agarrar la de abajo. ¿Sí o sí? ¿Me entienden? ¿Sí o sí? ¡Vale! ¡No jodas! ¡Ay, coño de su madre! Ya no voy a practicar porque de ahí me van a decir... ¡Ay, Diego! Te salieron las alas de mariposa. ¡Qué mariquita! Mira, las orejas que le han puesto al pelotudo este. A ver... Ok, aquí la barba se la han erguido. Ok, ¿qué más? La nariz, creo. Se la han bajado, ¿no? Pero no tanto. Ahí, y el gorrito se lo han subido un poco, ¿no? Ahí, más o menos. El mío está perfecto. Ah, no, más arriba. No, un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Ahí, estoy perfecto. Mira, estoy perfecto. Perfecto, mi muñeco es perfecto. 100 de nota. Soy perfecto, nací perfecto, entiendan, hijos míos. Y, bueno, dame buenos items, por favor. Ah, bueno, a todos les toca lámparas mágicas, campanas moradas para llamar al fantasma, guantes de duelo. Y a mí me toca esta porquería. Me está hueveando, huevón. Ahorita, en el minigame, que todavía falta un montón. Faltan un montón de juegos y no, me tocan los mismos, güey. A ver, me concentro, quiero ganar, ¿eh? Estoy perdiendo muchos minijuegos. Yo tengo que ser el campeón, el rey de los minijuegos. Casi. Bien. ¡Cae, casi! Bien. No, la princesa puta me va a ganar, ¿qué? A la champa, a la champa. ¡Bien! ¡Bien! Bien, carajo. Espera, espera, espera. Creo que lo perdí de vista, weón. Dime qué es este. ¡Bien, carajo! Ya, como les decía, quiero ver si la computadora es tan inteligente de irse al este. Eso es lo que no sé, es mi duda. A ver, vamos a ver si es tan inteligente. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Este juego, no! ¡Este juego es pura suerte! ¡Ah, la mierda! Todos mis planos se van al carajo siempre. Estoy harto, huevón. ¡Estoy ya harto! Y a mí primero todavía. Bueno, al menos tengo más oportunidades. ¿Cuál será? Agarro esta, pues. Son cinco colores, hijo. Con uno revienta y explotas. Por favor, vete. No, conches. Mal. Pucha. La princesa va a quedar segunda, huevón. Estoy seguro, porque siempre le dan la vara. Le van a dar su plata para la estrella. Ay, Dios mío. Agarro el verde. ¡No! Ya se me fue todos los planes a la mierda. Váyanse a la concha eso. Y va a quedar primera todavía. ¡Ah, la mierda! Todo el juego se han dado cuenta que está hecho para que gane la puta esta barata de mierda. El creador la ha hecho de una buena sopa en la cama, seguro está sucio. Es que yo la verdad no puedo entender. O sea, todos mis planes me los mandan al carajo.
No es justo. No es justo. Tiempo, ¿no? Ajá, al mismo tiempo, para darle alas. Muy bien, a ver, esto es divertido. Este es un juego bien divertido, es uno de mis favoritos. Bien. Yo me acuerdo que de chiquito, he batido bastantes récords con mis primos en este juego. Llegaba como a 1000 yardas, huevón. Sí. A ver, yo obviamente voy a ganar porque lo hice muy bien. A ver. ¿Qué? Vaya a joder a su vieja, huevón. Los mariquitas se escondieron y yo le gané por 2 segundos. Todo se me está yendo tan bien. Ya, a ver. ¡Aléjense de mí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, cállate, pues, largo estúpido! Wey, tantos juegos y me toca la misma estupidez, bro. A veces, bueno, no, Mario Party 2 tiene mejores juegos que el 1, pero... ¿Por qué me toca la misma estupidez? Hay varios juegos mejores. Bien. Bien, los tres la hicimos bien. A ver, mandril color caca, a ver. ¡Bien! ¡Vamos ahí! A ver, de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué miro arriba? Está el pelotudo de marca mayor, huevón. Uf, vamos, princesa, tú puedes, por favor, cartón rubio, tú puedes, cartón rubio, vamos. Ojiazul, ¡vamos! ¡Dale! ¡Tenemos que pagar las cuentas! ¡Muy bien! Perfecto. De toda perfección. Muy bien. Me van a dejar 0 monedas, huevón. Gorila color caca, te tengo en la mira del próximo mapa. No creas que me voy a olvidar de ti, maldito. No creas que me voy a olvidar de ti, Sorete. Ni creas que me voy a olvidar de ti. Verga, vale. Ya solamente me va a robar a mí, no hay nadie más en su camino. Ay, Dios mío, qué mala suerte de porquería que tengo, verga. Pero mira, me dejó en 0 lucas, huevón. Como un mendigo, dale, verga. ¡Ay, Dios mío! Si te gustó mucho este video, recuerda dejarle un like y suscribirte, me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social o a un medio, encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del video. Y ya sé usar Sony Vegas, ya no soy un huevón. Gracias.